let's try this again. Okay. Not so much. What is it, about a year old? Yes, actually, yep. A year old, exactly. Yep, it looks like it. Let's bring it right up. Sorry, hold up, let me. Just carry him, huh? Yeah. It'd be easier if you carried him. Wow. Wow, he's a lot of dog, isn't he? Abel. That's your name, right? Yeah, my name. Okay, where are you from? From Mexico. Oh, que mexicano. Sí. Sí, ¿puedes hablar español? Correcto. Sí, ¿cómo que no? ¿Es más fácil hablar español o inglés? Español. Ok, sí, vamos a hablar español. Nativos. Sí. Mira, hijo. Bueno, creo que ya viste cuál es el problema. ¿Y está mordiendo? Cuando, no, no, no. Si lo puedo soltar, va a ser que nada más te salta. No muerde, nada más quiere jugar. Pero no, cuando es que... está jugando, ¿muerde? No, da mordidas muy... chiquitas. Muy chiquitas. Porque nada más hace, quiere que juegue, sí, con él. Quiere que juegue con él. Si lo suelto te va a saltar, lo acaricias y después de un rato se queda quieto. Ok. Ahora, vamos a hablar primero, a ver qué quieres de mí con okay. Este perro. Okay. Básicamente, último, antes que me vaya, ¿qué quieres que haga con este perro para que tú estés feliz? Okay. 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 Primero que nada, no lo hemos entrenado prácticamente en nada. ¿Nada? Se sienta, da la mano, vimos unos videos y tratamos de entrenarlo, pero hasta ahí, si no tiene la correa, uh-huh. Se distrae una persona y se le echa a correr para brincarle así como se brincó a ti. Hace unas 3 semanas, por accidente abrí la puerta y normalmente abre, le ladra a la persona. Entonces venía un vecino, venía entrando la vecina, venía llegando y ya me iba al trabajo. Abro la puerta y se me escapa. Entonces se le echa a correr contra la vecina. No quería morderle ni nada. No, la más estaba ladrando de. Pero le estaba ladrando y quería hacer lo mismo que él. Pero da miedo. Exactamente. Da miedo. Les da miedo a las personas. Sí. Entonces. Traté de controlarlo y me puse en medio y no le hizo nada. Okay. Al final de cuentas no me obedece, si le digo alto, no me obedece. Y le estás apreteando en español, ¿verdad? ¿O en inglés? Pues nada más le decimos sit, hola. Realmente okay. Yo no lo hemos entrenado como tal. ¿Cómo lo quieres entrenar? ¿En inglés, en español o los dos? ¿Puede ser los dos? Es lo que sea más rápido o conveniente. Pues más rápido va a ser en español, porque es... malamente rápido, tú. Ok, no, en español está bien. Entonces. Ok, sí. Es igual. No, es nada diferente. Ok, uff. ¿Cómo caminas con él? Depende. ¿O no puedes caminar con él? Sí, podemos caminar con él, pero el problema es cuando ve personas. Cuando ve personas se jalonea demasiado. Compramos una correa que en teoría es. Y te quería preguntar, ¿qué clase de correa que estaba? Al principio funcionó muy bien, pero como que poco a poco se acostumbró. Ah, es de pecho, ¿verdad? No. Es poco a poco se acostumbró y ahora ya jala bastante. Ya jala. Me ves así y esto lo lleva aquí. Así. Ajá. Entonces, cuando caminamos, cuando la recién la compramos, se jaloneaba y le molestaba y dejaba de jalarse. Funcionó muy bien. El problema es que pero después ya está... 2-3 meses se acostumbró, entonces ya le da igual si la tiene o no lo tiene. Okay. Entonces, ¿y todavía jala muy recio? Jala más recio si solamente lo agarramos de acá. Pero okay. No, de acá jala hasta que tose de que tan fuerte que está jalando. Yeah. Pero okay. Con esta cuerda no jala tan duro. Simplemente lo agarro y cuando jala muy fuerte, simplemente le recorto hasta. Es la primera cosa que tenemos que entrenar, que no jale. Que no jale. Sí. Y va a ser muy dramático, porque no va a querer. Ok. Voy a poner guantes, le voy a poner algo y vamos aquí, yo, con él. Okay. Caminar, para que se siente y que se calma. Sí. El último, yo quiero tocar la puerta y tú entrar con él sentado aquí, muy calmado. Perfecto, eso es lo que quiere, ¿verdad? Sí. No creo que podamos hacer cuando va corriendo y para que venga, eso no. Pero al principio, controlarlo aquí y en la puerta, y cuando vas caminando afuera, a controlarlo también. Ok. ¿Sigue la gente o no? Quiere que controlarse. Ok, está bien. Es hora. Sí. En una hora y media, al menos en una hora.
Okay. Okay. Está bien. Y no con pegados, no con petadas, nomás con algo. Okay. Aquí. Hecho. ¿Qué? Okay, déjame usar. ¿No tienes otra? No. ¿O nomás tienes esa? Nada más tenemos. Y aquí ya está acostado, no le jalas otra vez. Ay, déjalo calmado. Ah, más o menos. En el caso cuando alguien toca, normalmente no lo tenemos con correa. Entonces, ¿le tienes que enseñar con correa? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque si no tiene correa, ¿cómo va a entender lo que quieres? Claro. ¿Cómo? Se va a entrenar solo. ¿Verdad? Porque no tiene nada como... No tiene nada como... Como... ¿Cómo me quieres? ¿Cómo me acto? Sí, claro. No, y, pero vamos a tratarlo 1, 2, 3 veces. Vas a ver. Ya cuando lo haces 6 meses, 6 semanas, ya vas a ver. Ah, me quiero que sentar cuando voy a la tempana. Ah, me quiero que sentar cuando entra uno. ¿Cómo vas a ver si no lo enseñas? Claro. Okay. Otra vez. Ven. Déjalo que muere, está bien. No. ¿Sí? Ajá. Ahora sí. ¿Es que fácil, ah? Cuando vengo a ver un perro, quiero que saber qué puedo usar con el perro. Lo veo, a ver cómo es. Ok, es... Esa correa es perfecta. Esa es peor. ¿En serio? Sí. Porque le jala aquí la espina. Cuando está jalando, le jala toda la espina aquí. ¿Ves cuando está jalando así? Sí. También la otra, esa no, esa bien calmada, así cerca de ti, sentado. No. Ahora dile que se quiera. Que se quiera. Y con este pie a la izquierda, aquí, ponlo enfrente de él y muévete enfrente de él. Stay. Así mero. Está distraído. Sí. No te quieres, yeah, verdad que sí. Quieres que mover la mano, no quieres que quedar allí. Ahora ponte donde estabas y camina poquito. Lo más jálale, pero no le das recio. Lo más jálale para que caminas. Sigue. Así mero. Mira, ya bien calmado, verdad. Ya en la muela como si tenía droga. Mira, qué fácil. ¿No que no? Sí, en realidad nosotros, desde que lo compramos, pensábamos que la de castigo era como prohibida, entonces... Esta sí. Por eso no la... Esta sí. Para ese perro, esta sí. También esta, hay estas. Hay bien diferentes, pero cuando veo un perro así, es más o menos débil, se pone una como así. Okay. ¿Y tú crees que le va a doler la... Sí, ahorcada. La ahorcada. Como asfixiarlo. Pero mira lo que yo le digo a la gente. Mira todo lo que estás usando. Ignacio estaba trabajando y le pones ese miedo a lo que trabaja. Sí, no puedes. Yo quiero ver muchas cosas. Sí. ¿Quién no sabe lo que distraerse? Como tiene una enfermedad de la mente, afuera. Sí. Ajá. Ah, te quiere más a ti, míralo cómo te quiere. Mira. Acuéstate, Alf, acuéstate. Sí, no es mucho, ¿verdad? No es mucha fuerza, un poquito. No como uno cree, ¿verdad? Sí, yo pensé que te jalaba más fuerte. Bájalo. Sit. Okay. Okay. Y si se apaga, dile que no y siéntalo. Es que la primera vez lo ha sido tanto rato que no lo puedes cambiar la primera vez. La segunda, tercera vez, es lo que quieres que haga. Así debe de ser. Bien calmado, no brincando. Ahora, adelante.
más calmado, ¿verdad? Sigue, sigue, sigue. Ya no te duele la espalda, ¿verdad? Antes te lo olía agarrándolo. Sí, Alf, sí. Hola, dile que no. ¿Así? No. Ah, y luego dile que se siente otra vez. Sí. Hola, ¿no otra vez? No. Así mero. Acuéstate. 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 Ya no sé, ya ganaste la primera. Ya no te va a pelear como antes. Como la primera vez. ¿Quieres tratarlo? Vas a hacer más bien que él, vas a ver. No, no te crees. Y con los niños, y no lo dejes. Quiere ir. Pero como ya tienes controlar, ya no te va a pelear. ¿Ves? Quiere ir con los niños. Acuéstate. ¿Y qué fácil? Ya no se jalona. Pero si tienes la aquí arriba, no le quieres que jalar tan recio. Porque los nervios. Ah, ok, ya me voy. Para no jalarle recio. Despacito le doy. Sí, ya. Despacito. Bueno, despacito reacción. Okay. Pregunta. Hemos visto que hay perros que lo sientan y que se queden quietos. ¿Cómo se le hace para que? ¿Y da? Y da, esos perros están mal calmados también. Este no está calmado. Sí, también esos perros ya están 3, 4, 5 años o ya están bien calmados. Ah, o sea, no es característico de un cachorro. Te he puesto. Sí, pero ya ha cambiado. Sí. Ya ha cambiado. Pero espérate un año. Si sigues haciendo esto en un año, va a estar como tú quieres. Muy calmado, muy relax, muy como si nada lo molesta. Ya es hombre. Antes era niño. Un niño no tiene controlar. No, nada más acta sin pensar. Este ya no, ya es hombre. Ya piensa, ya nada más piensa de una cosa, no de 20 cosas. Antes caminaba, estaba oliendo el aire, viendo con los ojos, el suelo, todo. Ahora ya no, nomás una vez, la una es tú. Si se acercan a acariciarlo y quiere brincar, ¿se le jala o se le jala? Háblale, siéntete, calmado, que se calma. Lo acarician y se emociona demasiado y brinca ya. Sí, y también tienen la culpa ellos también. Él se quiere controlar y ellos pues, te están... Claro, no, lo emocionan. Sí, es difícil. Y ayer todo el mundo lo saludaba y todo el mundo lo abrazaba igual, lo besaba. Sí. Y este pues se emociona, sí, está bien. Ah, pues ellos enseñaron cómo brincar, cómo hacer así. Pero ya, nomás ponte que se calma. Que me viene la gente. Igual. Antes no podías, ahora ya sí.